Estás escuchando Las Breves de Diario de Yucatán. Información confiable donde estés. Desde 1925. Es jueves 25 de julio. Aquí tienes lo más relevante al momento. Grupo Xcaret pretende construir cerca de Uxmal un parque temático tipo Disneylandia que tendrá una inversión total de 400 millones de pesos. Trabajos de construcción del viaducto elevado genera cambio vial en Progreso. Cierre de una vía causa preocupación por caos automovilístico. El INEGI dio a conocer cuáles son las ciudades en las que la gente se siente más insegura en México. Fresnillo, Zacatecas, Naucalpan de Juárez, Estado de México y Uruapan, Michoacán lideran la lista. Venezuela tendrá elecciones este próximo domingo. Nicolás Maduro buscará un tercer sexenio consecutivo. En la Fórmula 1, Haas anuncia a Esteban Ocon como su nuevo piloto con un contrato multianual a partir de 2025. El dólar se cotiza hoy a la compra en 17.91 y a la venta en 18.62 pesos. Mantente al tanto de los últimos acontecimientos en yucatán.com.mx.